Muy buenas tardes, les saluda Rubén Garza y esto es Avanzando con Rubén. A partir del 6 de agosto en punto de las 2 de la tarde, jueves 6 de agosto en punto de las 2 de la tarde, iniciamos con el live, con el en vivo de Avanzando con Rubén, el podcast de negocios. Para poner un negocio necesitas una motivación y esa motivación no la debes de perder en el primer tropiezo. Te comento que hay una estadística de negocios aquí en Estados Unidos que uno de cada 250 iniciativas funcionan. Fíjate, una funciona, 249 no funcionan. Fíjate nada más, una de 250. Por eso simplemente debes iniciar con experimentos pequeños y a bajo costo. La creatividad es muy importante. Y la creatividad aquí en Avanzando con Rubén es de todo el equipo con el que trabajo en Business Revolution BH. Todas esas ideas son parte del gran equipo que tengo que me respalda. Tienes que tener tu mente abierta para que te podamos ayudar, porque a lo mejor hay que modificar tu idea original. Aquí no te vamos a decir que todo va muy bien cuando no lo es. Aquí te estaremos hablando con la realidad de los números de cómo vas con tu negocio de acuerdo a las metas propuestas. Te invito a que me sigas en nuestras redes sociales y si tienes alguna inquietud, comenta y comparte. ¿Te interesa esto? Compártelo con algún familiar que sepas que siempre ha querido poner un negocio o que siempre ha tenido una idea de poner un negocio y no se ha animado. Avanzamos con las noticias del día de hoy. Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. Muchos de los bancos de alimentos han sido cerrados y se ven preocupados por alta demanda. Ellison Hotule, CEO de Second Harvester Highland, dice que la próxima semana uno de cada 8 habitantes de Minnesota y uno de cada 5 niños no sabrán de dónde vendrá su próxima comida, por lo que esto afectará a los niños ahora que comiencen las escuelas en línea. El martes, el Departamento de Seguridad Interior anunció que Estados Unidos no admitirá nuevas solicitudes de protección migratoria para los jóvenes que llegaron junto con sus padres de forma irregular, pero permitirá que quienes ya tienen un permiso lo renueven por un año. El comisionado del Departamento de Salud de Minnesota, Jan Malcolm, y el director de Enfermedades Infecciosas, Chris Hersman, siguen invitando a todos los habitantes de Minnesota a cumplir con el uso de mascarillas y continuar con el distanciamiento social para ayudar a frenar la propagación del virus. La Universidad de Minnesota analizó cómo el COVID-19 se propaga en las aulas. El experimento muestra la transmisión de virus en el aire a través de las partículas de saliva que se expulsan cuando las personas hablan. Después de 50 minutos de ejecución, los investigadores encontraron que solo el 10% de los aerosoles se filtran y la mayoría de las partículas se unieron a las paredes. Los funcionarios electorales y de salud han estado incitando a los votantes a enviar boletas por correo este año. Solo en Minneapolis, hasta ahora, más de 20.000 votantes han enviado sus boletas por correo. Puede conectarse en línea y realizar un seguimiento de su boleta todo el tiempo. El lunes, el Departamento de Agricultura de Minnesota dijo que varios residentes recibieron paquetes de semillas no solicitados que provienen de China. La MDA está trabajando con el Programa de Cumplimiento de Interdicción y Comercio de Contrabando del USDA para identificar y destruir las semillas. Este servicio informativo, Avanzando con Rubén, fue traído a ustedes por Professional Services Tax Network, 612-798-3530. La Oficina de Impuestos de los Pequeños Negocios, 612-798-3530. Gracias a Reportes365.com.